Espero que se encuentre bien. Ya sé que a veces puede ser difícil, pero estoy aquí para usted. No sé si se lo he mencionado, pero me gusta mucho su decoración. Refleja muy bien su personalidad. En fin, me gusta. Si una persona no ha descubierto algo por lo que morir, no es digna de vivir. Esto lo dijo Martin Luther King. Creí que le gustaría. Si cree que el juego es muy fácil o muy difícil, recuerde que puede cambiar los ajustes de dificultad en el menú Opciones.
Tiene mal aspecto. Espero que esté bien. Y por cierto, ¿sabía que puede repasar el progreso de la historia en la sección Resumen Argumental? También verá las decisiones que toman otros jugadores. ¿Ha oído hablar del gato de Schrödinger? Hasta que usted decida lo que ocurre, todo está ocurriendo a la vez. Como en Detroit. Bonita vista, ¿eh? Antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Ha dicho, antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Antes de...
Antes de nada. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? ¿Todos los androides tienen tantas preguntas personales? ¿O solo es cosa tuya? ¿Por qué está tan empeñado en quitarse la vida? Hay cosas que no puedo olvidar. Haga lo que haga, siempre están ahí. Reconcomiéndome. No tengo agallas para apretar el gatillo, así que me voy matando un poco cada día. Te cuesta entender eso, ¿verdad, Connor? Aunque no es muy racional. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes, producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es casi como una especie de mito. Algo que se han inventado, que no forma parte de su programa. Androides que creen en Dios. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Edén? Esas dos chicas solo querían estar juntas. Parecía que se amaban. ¿De verdad? Pueden simular emociones humanas, pero son máquinas. Y las máquinas no sienten nada. ¿Qué hay de ti, Connor? Pareces humano y hablas como un humano. ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Su socio. Su compañero de borrachera. O solo una máquina, diseñada para cumplir una tarea. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. Eso es todo. ¿Pero te da miedo morir, Connor? No debería hacerlo, teniente. Destruirme en este punto afectaría a la investigación. Y tendría consecuencias negativas para su situación. ¿Qué pasa si aprieto este gatillo? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Nada. No habría nada. ¿A dónde va? A emborracharme más. Necesito pensar.